alegría. Mi equipo está conformado por... Andrea. Eduardo. Ariadna. Y yo, Eduardo. Y nos dirigió la profesora... Laura González García. ¿Qué tal? Los bosques no son solo un conjunto de árboles, sino que son ecosistemas... que son ecosistemas complejos, formados por una gran diversidad de especies de plantas, no solo árboles, hongos y animales. Las regiones forestales de México son de las que albergan mayor riqueza biológica en todo el mundo. Somos el país con más especies de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y el quinto en plantas. No existe ningún otro país con más especies de pinos y de cactáceas. Los bosques nos protegen de las inundaciones, evitan la erosión del suelo, producen oxígeno y regulan la calidad del aire. De ellos obtenemos madera, papel, resinas, hongos, etc. Millones de personas dependen directamente de ellos para subsistir. Además, captan 2/3 partes del agua que tomamos diariamente. Y evitan el cambio climático. La tala ilegal es uno de los problemas más graves que afectan a los bosques primarios, no solo en zonas tropicales, sino también en regiones boreales. Causa deterioro en el ambiente y, por ende, causa problemas de salud. Con la deforestación se pierden todos estos beneficios. Es por esto que nuestro proyecto se centra en esta realidad. Y el equipo de trabajo tuvo una inquietud, una pregunta, que era... ¿Por qué arrancamos y desperdiciamos tantas hojas de papel de nuestros cuadernos? Y en realidad intentamos de realizar algunas posibles respuestas y llegamos a esta idea que fue el origen de la realización del proyecto. Gracias. Nosotros consideramos que las posibles respuestas de nuestros compañeros a esta pregunta son probablemente porque no tenemos conciencia de lo que significa tener un cuaderno en nuestras manos y lo que significa. Y el uso que debemos darle, porque no nos cuestan, porque no los apreciamos, porque todos arrancan hojas y no pasa nada. Porque mis padres me pueden comprar otro si yo se los pido, porque queremos un cuaderno que tenga estampas y porque ya no nos gusta ese cuaderno. Para tratar de entender las razones de por qué pasa esto, vamos con mi compañero Alejandro, que nos va a explicar el proceso de elaboramiento del papel. Para elaborar el papel, primero se retira la corteza del árbol, para luego se le quitan las fibras, llamadas fibras de papel o fibras vírgenes. Después de esto, se mezclan con agua en un recipiente llamado pulper, en el cual después se pasa o se le quita el agua sobrante por medio de varios procedimientos, ya sea químicos u otros procedimientos, de los cuales se destacan el vacío, la presión y el calor. Después de hacer todo esto, una gran masa de papel se conduce por unas largas bandas hacia un rodillo donde es aplanada y se convierte en una enorme hoja de papel. Para luego, otro punto clave también del papel sería el reciclaje. El reciclaje es el medio por el cual se separan las fibras de papel de diferentes químicos como el plástico, el metal o el cartón para luego ser aplanados de nuevamente y ser unidos para luego convertirse en una nueva hoja de papel. Y pasamos con el tema de mi compañera Ariadna. Con respecto a esto, realizamos 2 encuestas con los compañeros de primer grado de los grupos G, H, I, J y K. En una de ellas preguntamos a nuestros compañeros por qué arrancaban hojas de sus cuadernos. Les pedimos que eligieran una respuesta o varias respuestas a esta pregunta. Y estas son las posibles respuestas. No sé, por juego, porque me equivoqué o por otra razón. Y los resultados fueron los siguientes. Por la razón que escogieron más fue la 3, porque se equivocan. Porque se equivocan. La segunda razón fue la 2, por jugar. Posteriormente la 4, por otra razón. Porque les ponen un recado, un citatorio, o porque un maestro les pide una hoja de su cuaderno. Y en último lugar está la primera razón, la cual es no sé.
La otra encuesta consistió en preguntarles cuántas hojas arrancan y tiran en promedio diariamente. Los resultados fueron los siguientes. El grupo con mayor hojas arrancadas diariamente fue el J. En segundo lugar está el I, el G, el K y por último el H. Con el registro de estos resultados obtuvimos lo siguiente. Los siguientes datos. Total de hojas arrancadas de nuestros cuadernos diariamente, 357. A la semana, 1785. Al mes, 7140. En el ciclo escolar, 66.045 hojas, contando un calendario de 185 días. 66.045 equivale a 660 cuadernos de 100 hojas. Y esto equivale a 23.115 pesos tirados a la basura. A continuación, mi compañero Gandhi. En conclusión, con estos resultados, tú puedes colaborar para conservar la biodiversidad. Ejemplos de esto es utilizar ambas caras de tu cuaderno. Otro es recicla tus cuadernos si aún tienen hojas y aprovéchalas. No arranques las hojas de tu cuaderno y sé más cuidadoso en tu trabajo. Así podrás ayudar a disminuir la tala y la sobreexplotación de árboles. Y con ello a conservar los bosques, hogar de numerosas especies. Mis compañeros y yo hemos hecho este trabajo para dar a conocer la importancia de no arrancar hojas de nuestros cuadernos, ya que su origen viene de los árboles y son un recurso irreemplazable. Muchas gracias. Okay, muy bien, chicos. Bueno, ya nos explicaron los chicos su tema, ya cada uno nos platicó las encuestas y todo lo que preguntaron. Y bueno, chicos, antes de ir a otras preguntitas, ¿de qué escuela secundaria técnica vienen? De la escuela secundaria técnica número 39, ingeniero Carlos Ramírez Ulloa. Okay, muy bien. Bueno, antes también vamos a presentarnos. A ver, uno por uno me va a decir su nombre. A ver, iniciamos, maestra, por favor. Muy bien, soy la profesora Laura González García y soy la maestra de ciencias de la secundaria. Okay. Mi nombre es Eduardo Muñoz de Cota Hernández y soy del grupo Primero H. Okay. Mi nombre es Andrea Jacqueline Gómez García y soy del grupo Primero G. A ver, chicos, ustedes con el otro micro. Mi nombre es Eduardo Alejandro Romero Ortiz y soy del grupo Primero H. Mi nombre es Ariana Morales Aguilar y soy del grupo Primero H. Mi nombre es Gandhi Daniel Sánchez y soy del grupo Primero H. Ok, muy bien, chicos. A ver, ustedes que están aquí en primero, ¿cuánto tiempo llevaron en preparar este tema con la profesora? Platíquenme. Aproximadamente una semana y media. Sí. Ok, y bueno, ustedes entraron en este tema para participar aquí en DGSTV. ¿Por decisión de ustedes o la maestra los eligió? A ver. Pues yo les sugerí que participaran. Son niños muy comprometidos, son niños con muchas ganas de hacer las cosas, han demostrado en clase ser excelentes alumnos y excelentes personas. Entonces yo se los propuse, les dije, ¿quieren ir? Se trata de esto y ellos aceptaron, no hubo ningún problema. Ok, muy bien, está bien, chicos. A ver, platíquenme, ¿qué es lo que más les gustó de este tema? Los resultados que tuvimos al final sobre las encuestas, porque es muy impresionante ver cómo tiramos tanto dinero a la basura en un ciclo escolar y solo contando los primeros y de la tarde. Ok, muy bien. Y bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Cuánto tiempo se llevaron más o menos a hacer las encuestas? ¿Sus compañeros de los otros grupos fueron accesibles? Pues algunos no mucho, pero nos llevamos como media semana o algo así. Sí. ¿Y qué otra cosa me pueden comentar? Yo les decía a los chicos que fueran honestos, porque pues era una encuesta que no iba a pasar nada, se les decían cuántas hojas arrancaban todos los días. Les explicamos el objetivo del trabajo y
pues accedieron a darnos su opinión y de esa manera ellos pudieron hacer sus encuestas. Ok, muy bien, chicos. A ustedes así, díganme así como conclusión, ¿cuál es una opinión o consejo que le pueden dar a sus compañeros de escuelas secundarias y técnicas, no solo de su escuela, sino en todas las escuelas que los pueden ver en este programa, para que sean más ahorrativos y tengan un poco de más conciencia al cuidar el papel y los cuadernos y ese tipo de cosas? Pues sí, exactamente. Como usted dice, deben de tener más conciencia porque la importancia de los árboles pues es que no se pueden desperdiciar y se están perdiendo y tienen una un papel muy importante en todos los aspectos. ¿Agregar algo? Pues yo diría que también no arrancaran las hojas, porque como ya dije, son un recurso de los árboles y que los árboles son irreemplazables. Y ahí, cuando plantas un árbol se puede tardar como 40 años o si no es más. A ver, chicos, ¿ustedes qué consejo le pueden dar a sus compañeros para que cuiden a la tala de árboles y este tipo de cuestiones, ¿no? Que también, no sé, poder reciclar o hacer otro tipo de cosas. Que ocupen las hojas por los dos lados y que no arranquen una hoja. Ok, muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Usted, maestra, gusta decir un comentario más a los alumnos y a los maestros que nos ven? Pues esta experiencia que he tenido con los muchachos en el proyecto pues ha sido muy enriquecedora. Fue una inquietud de ellos el hacer este trabajo. Únicamente los guiamos para que lleven a cabo lo que ellos quieren saber, porque ese es el objetivo de un proyecto, sí, que ellos respondan esas inquietudes que tienen. Ahora, afortunadamente, es un grupo, es un equipo que colabora, que se respeta, que se asignaron sus tareas, hicieron todo lo que les tocaba y eso da gusto como profesor y el objetivo que persigue este tipo de trabajos al finalizar un bloque en la materia de ciencias, pues es muy importante. Además, el trabajo colaborativo de los niños es muy importante porque se especifican roles, se hacen amigos, se dan la información, trabajan juntos y colaboran en todo lo que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Y el mensaje es que bueno, esto es algo que lo vemos como profesores todos los días en la clase, el tirar la basura, ¿no? Esto lo hicieron en primeros años, ¿qué tal si lo hubiéramos hecho con segundos y terceros? Y con todas las escuelas del Distrito Federal y con todas las escuelas de nuestro país, pues realmente las cifras serían impactantes, ¿no? Ellos cuando obtuvieron sus resultados y se dieron cuenta de lo que significaba en cuadernos el tirar estas hojas a la basura y lo que significaba en dinero, realmente les impactó y dijo, no puede ser que tiremos tanto, maestra. Y eso ocurre todos los ciclos escolares, en todas las escuelas, ¿sí?, de nuestro país. Y otra cosa, yo les he inculcado que somos parte de la biodiversidad, ¿no? Nosotros también, y que debemos de cuidarla porque dependemos de ella. Eso es todo. Ok, muy bien. Bueno, gracias, profesora. Bueno, la profesora ya nos comentó que hagamos conciencia y que, bueno, como dice ella, esto nada más fue en primeros grados de su escuela. Ahora, si se hicieran otra perspectiva de otros años, pues sería diferente. Bueno, antes de irnos, chicos, vamos a... ¿que tenemos chat o algo así? ¿No? Bueno, chicos, antes de irnos vamos a mandar unos saludos y a ver quién quiere mandar saludos. Iniciamos a, no sé, a sus papás, a sus hermanos, a su familia. A ver, maestra. Pues yo le mando saludos a toda la comunidad escolar, a toda la comunidad escolar de las secundarias técnicas y en especial a la de la Escuela Secundaria Técnica número 39. A ver. Yo les mando saludos a mis papás y a mis compañeros de la secundaria. Ok, ¿tú? Yo le mando saludos a mi mamá y a mi abuelita y a mis compañeros de la Secundaria Técnica número 39.
¿Ustedes, chicos, a quién le gusta mandar saludos? Bueno, a mí me gustaría mandar saludos a mis padres, a mi abuela y a una compañera llamada Marlene de mi escuela y de mi salón. Yo a mis papás y a mis compañeros de la escuela. Yo les mando un saludo a mis papás y a mis hermanos de mi casa y también a mis compañeros de la Escuela Técnica 39. Sí, bueno, aquí, a ver, ¿nos vas a mandar otro saludito? Claro que sí. Le mando un saludo a mis mejores amigas, Valeria y Deni, del primero G, de la secundaria técnica número 39. Ok, chicos, bueno, muy bien, los felicito, qué bueno que se hayan interesado por este tema y por haber apoyado a la maestra a colaborar dentro de este proyecto que nos acaban de presentar. Y por favor, como dicen los compañeros, cuiden las hojas. Bueno, nos están diciendo desde cabina que antes de retirarnos hay chat. A ver, Ale, vamos contigo desde la cabina. Así es, chicos. Bueno, no sé si hay, bueno, ahí me escuchan. Como es, este programa es totalmente en vivo, desde la técnica número 39 los están viendo. Y bueno, hay otros compañeros de la técnica número 39 y les mandan muchos saludos. Ánimo, jóvenes, si se puede. Otro también le dice saludos a la profesora Laura, de parte de la profesora, del profesor César Mota, promotor de TICS. También le dicen hola amiga, pero bueno, es Katherine, me imagino que es Katherine la que le manda a saludar. No dice nombre. También, bueno, decimos un saludo a Ángel de tercero. Y bueno, felicidades a los jóvenes por su tema, muy bueno, y felicitaciones por su participación el día de hoy aquí en DGSTV. Okay, bueno, gracias. Gracias. Escuchamos sus saludos, ya les mandan saludos, lo están viendo. Digan hola, porque lo están viendo. Hola. Y muy bien, chicos, bueno, antes de despedirnos, gracias por habernos acompañado. Espero les haya gustado esta experiencia de estar aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. Y bueno, yo no me puedo despedir sin antes mandar un saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Yo soy Leslie Flores y bueno, esto fue nuestros alumnos y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. Adiós. Bye. Bye.